Y la cosa es que, Concurso ahí interesante. la semana pasada, el miércoles, Katy lanzó un concurso para todos los Así es. pacientes de escuelita. Te dejo, Katy, para que les expliques. Perfecto, muchas gracias. Sí, en realidad nosotros con todo cariño estamos realizando un concurso como el año pasado. Les comentamos a los pacientes nuevos que nosotros el año pasado hicimos un concurso y sacamos 5 puestos, desde el puesto 5 hasta el puesto primero. Y bueno, este concurso consiste en que ustedes nos relaten o nos cuenten mediante 3 categorías, mediante un videíto, haciendo un ejemplo, mediante una fotito o mediante una carta escrita a mano con su lapicerito, con su papelito, como ustedes gusten, contándonos qué aprendieron de la escuelita en este año. De repente, si no hemos estado todo el año, de repente 1 mes o 2 meses o el tiempo que hayamos estado, qué hemos aprendido, qué es lo que más se les ha quedado, porque eso nos ayuda a seguir haciendo lo que estamos haciendo bien. Y pues en realidad es beneficioso también para todos, para estimular la memoria. Entonces, por favor, participen todos los miércoles. Pueden enviar sus videos, fotos o cartas a través del grupo de WhatsApp en el que todos estamos añadidos y mandamos el DNI y el nombre del paciente. Entonces, ahí pueden enviar sus aportes y van a ser enviados a un jurado para que podamos calificarlos. Muy bien, gracias, Katy. Interesante. Yes, y el año pasado les comentaba de que el jurado no sabía a quién elegir porque los videos que enviaron eran tan bonitos y todo lo de en las cartas no participaron tantos, pero sí en audios, pero no se escuchaba tan bien. Por eso es que ahora hemos decidido que sea por videos. Este video es cortito, de 30, 60 segundos, creo que es. Puede ser una foto de la actividad que ustedes están haciendo, de repente ahorita tomando esa foto en Telesalud Renal, y una carta donde ustedes nos puedan dar sus experiencias de cómo se han sentido, cómo se sienten con este programa de Telesalud Renal. Espero que hayan muchos concursantes para poder deliberar. Se les va a dar una constancia a los 5 primeros puestos que hayan salido seleccionados. Muy bien. ¿Y hasta cuándo es la fecha para entrega de estos videos, Katy? En realidad tenemos como fecha estimada el fin de febrero, me parece que el 27, domingo 27 o 29, ¿no? Domingo 29 de febrero, ese es el último día para poder enviar los videítos. Así que pues Jueves 29. estamos atentos. Ay, perdón, jueves 29, sí. Sí, y todos Ese los es. jueves. El amor nos tiene distraídos. Todos los miércoles se va a activar el chat de Telesalud para que ustedes vayan enviando sus videítos y sus fotos o cartitas. Solo los miércoles se va a activar el chat. Muy bien. Bueno, como dice Ricardina, esperemos la participación de todos. Como dice también la licenciada Katy, empecemos a entrenar de nuevo la memoria para saber qué es lo que hemos aprendido en todo el año 2023 prácticamente. Y los que no han estado desde un inicio, pues nada, con la poca experiencia que quizás puedan estar con nosotros, no habría ningún inconveniente en que nos puedan dejar un mensajito en un videíto. Y bueno, el día de hoy ya Ricardina nos está compartiendo su pantalla porque ella va a ser la que nos va a presentar uno de los temas bastante, bastante interesantes, como lo han podido observar, que es cuidados de la alimentación en enfermedad renal crónica, ¿ya? Y de ahí la participación, como siempre, también de nuestra psicóloga, la licenciada Kate, que nos va a hablar sobre el tema de amar y confiar. Recordarles, por favor, que durante la presentación puedan tener sus audios apagados para evitar cualquier distracción. ¿Ok? Tengo aquí audios abiertos del señor Jesús Cagua, Luis Eduardo. Muy bien. Apáguenme sus audios. Terminando la presentación de Ricardina, va a iniciar su presentación la licenciada Kay.
Y de ahí vamos a empezar con las rondas de preguntas. Recuerden que las preguntas pueden ser respondidas, cualquier duda o consulta que ustedes tienen. Tenemos al doctor Johnny Ramírez, a Ricardina y a Kay, que les puede dar cualquier una respuesta. ¿Ok? Bueno, Ricardina, creo que estamos listos. Ya son 4:11 de la tarde para dar inicio a nuestra sesión. Entonces, te doy el pase. Ok, gracias. ¿Se ve la presentación? Veo la pantalla oscura, no sé qué me dicen los demás. Ahí estamos bien, perfecto. Ahora sí. Ya, y me escuchan, ¿no es cierto? Así es, te escuchamos. Bien, buenas tardes con todos. Y el día de hoy el tema es cuidados en la alimentación en pacientes renales. Ya saben, yo soy la licenciada Ricardina Quintana, nutricionista renal del área de nefrología del Hospital Barton. El tema de hoy es muy interesante porque la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal siempre están diciendo qué es lo que tengo que comer, qué es lo que tengo que evitar, cómo va a ser mi alimentación, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien. Entonces, las diapositivas de hoy día nos van a ayudar a nosotros tener lo básico para poder hacer que nuestra alimentación sea la más adecuada. Vamos a empezar. Acá hay una foto de dos personas que están planificando la alimentación. Un paciente renal debe de cuidarse de los alimentos, sobre todo los envasados. Su alimentación debe ser con alimentos naturales, de entre ellos las frutas, las verduras, los vegetales y las carnes, de preferencia de color claro. Entonces, vamos a desarrollar este tema porque a veces la familia está muy tensa en que si voy a preparar otra dieta, si voy a comer de la comida, no gastar demasiado. Entonces, es importante que hoy día unifiquemos criterios y unifiquemos todo lo que vamos a ingerir en el día a día. Comenzamos. Los cuidados generales, tenemos 10 puntos importantes. Uno, la ingesta de líquidos. Si el paciente no tiene edemas, o si está hinchadito la carita, si tiene edemas en las piernas o en los tobillos, si está hinchadito el paciente puede consumir en los líquidos normales, no hay restricción. Pero si el paciente ya tiene retención de líquidos, se le hincha la vista o el tobillito está hinchado, o el doctor le indica restringir la ingesta de líquidos, ahí la vamos a restringir, dependiendo del volumen que se le indique, ¿no? Los líquidos generalmente deben ser agüita, infusiones, puede ser también jugos, donde los jugos estén bien diluidos. Nada de extractos, nada de fórmulas, nada de brebajes. Líquido libre sin gas, evitando las gaseosas y todos los líquidos envasados. Punto número 2, evitar la sal y el azúcar. Hay estudios que demuestran que el exceso de sal, el exceso de azúcar, producen otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes. Y muchas veces otras infecciones. Por ello es importante disminuir la sal de los alimentos. Papa, camote, arroz, yuca, eso puede ser sin sal, se puede comer bajito en sal, pero en cuestión de las sopas concentradas, los caldos concentrados, el jugo de los guisos, el jugo del estofado, de los ceviches, ese juguito concentrado, ustedes no pueden consumir, porque justamente ahí ha hervido la carne, ha hervido el pollo, ha hervido las verduras, y eso está saturado de minerales buenos y malos. Justamente los minerales malos son los que van a hacer que, si ustedes comen esos alimentos normales, en la sangre, cuando salgan los análisis, va a estar elevado ciertos niveles, ¿no? Entonces, siempre es evitar la sal. Yo mil veces prefiero que en la comida le agreguen un poquito a estar echándose sal de la mesa hacia el plato. Eso es peor, ¿no? O sea, no conviene. El punto número 3, la ingesta de proteínas, carbohidratos y grasas.
en cuanto a las proteínas, en todos los estadios vamos a tener que hacer restricción de las carnes, restricción de la leche, queso y huevos, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente con insuficiencia renal no puede comer tantas proteínas. Vamos a limitar la cantidad de proteínas porque eso desencadena en urea y creatinina. La porción es una piernita o un encuentro. Si es estadio 3, puede ser una piernita y un encuentro grande, de más o menos 80 gramos, pero si es estadio 5, la piernita y el encuentro va a tener que ser pequeño, siempre sin la piel y más o menos de 70 gramos. En cuanto a los carbohidratos, sí es importante consumir arroz, menestras, papa, camote, pero tenemos que tener cuidado cuando el paciente es diabético. ¿Por qué? Porque él no puede mezclar las harinas, los carbohidratos. Si él mezcla arroz con papa o avena con pan, esos carbohidratos se van a transformar en azúcar, entonces no nos conviene. Igualmente, cuando un paciente tiene triglicéridos altos, no podría mezclar los carbohidratos. Pero si es un paciente con desnutrición, los carbohidratos nos van a ayudar a que el paciente eleve la ingesta de calorías. Ahora, en cuanto a las grasas, siempre es importante evitar la piel de las carnes que comemos, ¿no? La piel del pollo, de la pavita, del pescado, esa grasa es animal, esa grasa nos va a hacer daño a todos. No así la grasa de origen vegetal. El aceite vegetal va a añadir a nuestra alimentación calorías buenas. Entonces podemos agregar aceitito vegetal a nuestras ensaladas o a nuestras preparaciones como fuente de energía. Sobre todo en los pacientes que están con bajo peso por una dieta muy restrictiva. Cuarto, no consumir frituras y piel de animales. La piel de los animales, cuando uno lo fríe y está tostadito, esa proteína o esa piel ya está desnaturalizada, no nos nutre. Esa piel quemadita nos daña y en muchos casos causa cáncer. Por eso es que la piel tostada, los alimentos muy tostaditos, no nos conviene. 5. Evitar extractos y caldos concentrados. No es lo mismo comer un juguito o tomar un juguito de papaya, donde usamos un pedacito de papaya con agua, que eso sí lo pueden hacer, a un extracto, por ejemplo, de manzana, donde usamos 5 manzanas y las pasamos por un extractor y nos sale una copita. Esta copita tiene muchos minerales, mucha sal, mucho potasio y mucha glucosa. Entonces yo prefiero que sea la fruta picadita o jugos, agua con fruta, ¿no? 6. No alimentos envasados y fórmulas. Habíamos hablado que los pacientes con enfermedad renal no pueden consumir muchas proteínas. Y justamente las fórmulas concentradas tienen proteínas, entonces solamente van a estar indicadas las fórmulas cuando un paciente está con desnutrición, con bajo nivel de albúmina u otra enfermedad. Los alimentos envasados definitivamente que ustedes no deben de comer, lo que es atún, lo que es gaseosa, lo que es mermeladas. ¿Por qué? Porque todos los alimentos envasados, para que este alimento dure años y años, le agregan sal, le agregan azúcar, preservantes, colorantes, aditivos químicos, y esto produce cáncer a la larga, ¿no? El punto número 7, siempre es importante hervir los alimentos, remojar los alimentos o congelar los alimentos, porque de esta manera, con estos procesos, vamos a quitarle los minerales. Esto se llama desmineralización. No se llama diálisis del alimento, ¿no? Desmineralizar, quitarle los minerales. Siempre dentro de estos procesos, el hervido de los alimentos por 20 minutos generalmente va a quitar la mitad de sus nutrientes o sus minerales solubles en agua. 8. Siempre tomar sus medicinas, porque si yo consumo bajo en sal, si soy hipertenso y no tomo las medicinas que el doctor me ha indicado, siempre la presión va a estar alta. Y la presión alta también va a dañar otros órganos, no solamente el riñón.
9, la actividad física. Es importante que cada paciente defina qué actividad puede hacer. De repente caminar, bailar, subir, bajar las escaleras, en actividades que le van a ayudar a quemar calorías y a fortalecer los músculos, porque los pacientes la masa muscular la van a tener depletada. 10, descanso. También es importante dormir, tener una buena calidad de sueño, ¿no? No estar con insomnio, y para eso siempre consultar con el médico si es necesario tomar alguna medicación. Los cuidados diarios, como ya hemos nombrado, vamos a repetir: control de líquidos libre si no hay edemas y con volúmenes controlados si hay hinchazón. Evitar la sal y el azúcar, las proteínas tienen que ser bajas, los carbohidratos complejos de preferencia, las grasas de origen vegetal. No consumir frituras y piel de los animales, evitar los extractos y los caldos concentrados, o sea que el caldo de gallina no pueden consumir. Alimentos envasados no, fórmulas no, hervir, remojar y congelar alimentos. Siempre tomar sus medicinas, hacer actividad física y el descanso. Los cuidados en la dieta, las proteínas. Ustedes pueden consumir, en cuanto a las proteínas, la leche, siempre leche fresca de preferencia, pasteurizada, desgrasada, de etiqueta roja. El queso también pueden consumir, queso fresco, bajo en sal, pasteurizado. Huevo, si es que el fósforo está alto, de preferencia solamente la clarita, pero si no tienen el fósforo alto, puede ser con todo y yema. Las carnes, de preferencia, las carnes blancas, pescados blancos, no las vísceras, no carne de res, porque esas tienen mucho colesterol. En los carbohidratos tenemos a las menestras, frijol, payán, lenteja, garbanzo, tubérculos. Estos carbohidratos van a tener que ser desmineralizados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al frijolito lo remojamos el día anterior, al día siguiente botamos el agua y hervimos dos veces por 20 minutos. En la tercera ya le hacemos el agrecito de cebollita, ajo, un poquito de achote y echamos el frijolito que ya ha sido desmineralizado y le podemos echar un poquito de orégano. En los carbohidratos, estas menestras son las que tienen más minerales, más nutrientes, dentro de ellos el hierro. Por eso es importante hervirlas dos veces. El arroz, el pan, los fideos, eso no tiene tantos minerales, son cereales. Los cereales no tienen tantos minerales, sí. Cuidado con las menestras. Y las grasas, como les vuelvo a repetir, usar las de origen vegetal como olivas, aceite, maizol, cualquier aceite vegetal que al paciente le agrade. Al hablar de las proteínas, acá tenemos las proteínas de origen vegetal y las proteínas de origen animal. Las proteínas de origen vegetal no tienen tantas proteínas, pero sí muchos minerales, lo que es el frijol, payán, garbanzo. Las otras proteínas, el pollito, ya saben, el tamaño de las presas es una palmita, sin los dedos, una palmita que es más o menos 60, 70, 80 gramos. Puede ser también la leche, la clara de huevo, el queso fresco bajo en sal. Evitar las carnes oscuras, evitar los pescados oscuros y evitar el queso graso, ¿no? El queso parmesano. En cuanto a los carbohidratos, ya ustedes deben saber que hay carbohidratos simples que se absorben rápidamente y los complejos. Los simples hay que tener mucho cuidado porque eso se convierte en glucosa, como los extractos, por ejemplo, de frutas, el azúcar que es sacarosa, la lactosa que es un carbohidrato que está en la leche y la maltosa que es de los carbohidratos que están en la azúcar refinada. Entonces, estos carbohidratos simples hay que evitarlos un poquito. Los carbohidratos complejos son los que van a nutrir mejor. Ahí están, por ejemplo, las menestras, que tienen fibra y almidón, que se van a absorber mucho mejor. Está la fibra maltosa, están en los vegetales, las verduras, y la fibra con almidón, que son los cereales que tienen nutrientes, como los cereales integrales, arroz integral, pan integral, que es un carbohidrato complejo. Las grasas vegetales, ya sabemos, todas están permitidas.
todas una o dos cucharaditas de aceite vegetal en sus comiditas. El aceite vegetal no se usa para freír, porque si lo calentamos ya lo desmineralizamos y al contrario nos hace mucho daño. El aceite vegetal se agrega encima de las preparaciones o encima de las ensaladas. O inclusive pueden preparar mayonesa en su casa con su aceite vegetal. Ahora, es importante que ustedes conozcan que los valores normales de colesterol está entre 200 miligramos por decilitro. Aquel paciente que su colesterol está en 205, 210, significa que está muy alto. Y que los triglicéridos, los valores normales, están en 150 miligramos por decilitro, ¿no? El HDL, 50 miligramos por decilitro mayor. Y el LDL siempre tiene que ser menor a 100 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque estas grasas producen infartos e insuficiencia cardíaca cuando no están en los valores normales. También producen aterosclerosis, enfermedades vasculares, enfermedades del hígado, páncreas, cálculos a la vesícula, hipertensión y diabetes mellitus, entre otros. Acá les traigo el desayuno lonche tipo, el cual ustedes van a apreciar que no es que tengan que no comer. Tienen que comer, pero alimentos que no le dañan. Por ejemplo, acá hay una limonada, ¿no? Agua con limón. Pueden tomar un vasito de agua con limón. Acá hay un juguito de papaya bien diluido, que no esté tan concentrado. Si el paciente es diabético, sin azúcar, con su stevia. Y acá está su infusión. El huevo, en el caso que el colesterol y el triglicéridos estén bien, con todo y yemita, sino solamente la clarita y su pancito, ¿no? Ese es un desayuno, un lonche tipo, acá visualizamos, es una leche con un poquito de café de casa o puede ser también un poquito de canela o cocoa o cacao, un vasito de refresco de maracuyá y sus pancitos. Cuando ustedes usen la leche, tengan la precaución en el desayuno, en el lonche, de ya no usar otra proteína. Si es leche, o queso, o huevo, o pollito. Pero mal haría si en este desayuno usamos leche con avena, huevo, pan con pollo, yogur, muchas proteínas van a desencadenar en mucha urea. Ustedes tienen que seleccionar solamente uno. Hay una gráfica de un almuerzo típico para un paciente normal y un paciente diabético. La diferencia es que el paciente normal puede comer su arrocito, su papa, es un estofado, es un muslito, no es pierna en muslo, no, es un muslito, hay que quitarle la piel y la zanahoria que viene a ser la verdura. El juguito de esta preparación hay que evitar. En el otro lado tenemos un plato que es casi lo mismo, pero el diabético no puede mezclar dos carbohidratos. Él no puede echar arroz con azúcar. Él tiene que definir o arroz o papa, ¿no? Entonces, en esta presentación acá, la mitad del plato es ensalada de zanahoria con alverjitas y está la papa hervida, pero ya no arroz. Y hay una piernita, hay que quitarle la piel. Esta es más o menos una guía de cómo debe ser la alimentación para ustedes. Si el paciente con diabetes agrega carros, eso se va a mezclar y va a formar glucosa. Entonces se le va a elevar, ¿no?, la glucosa y él se va a presentar mal. Acá es otro tipo, más o menos de un plato, cómo es la distribución de este plato, ¿no? El plato, la mitad del plato es verduras. Ustedes pueden comer cualquier tipo de verduras variando, sin papa, de preferencia los diabéticos, porque si le agregan papa a la ensalada ya no van a poder comer el arrocito. No, entonces, la mitad del plato tiene que ser verdura. Entre las ensaladas puede ser ensalada rusa, sin papa, salpicón de pollo, sin papa, choclito con queso, sin papa, o cualquier ensalada que ustedes deseen consumir. De la otra mitad del plato,
lo dividen en dos y acá a la izquierda tenemos al pollito. El pollito previamente hervido o remojado, este pollito puede ser a la olla, puede ser a la brasa, puede ser a la parrilla, estofado, en seco, en cualquiera de las maneras que ustedes deseen preparar el pollito, ya saben, o una piernita o la palmita de la mano, y antes tenemos que desmineralizar. Y la otra cuarta parte del plato ya viene el arrocito o papa o yuca o camote o habas, que son los carbohidratos, y el paciente va a variar su alimentación de acuerdo a sus hábitos, de acuerdo a sus costumbres y de acuerdo a la economía que tenga en el día, ¿no? Acá está su mazamorrita de frutas y su infusión. Si es un paciente diabético, estos postres y las infusiones con stevia. Y si es stevia, stevia natural, en hojitas. Siempre es importante saber elegir los alimentos porque de ello va a repercutir nuestra nutrición. Tenemos un visto bueno para las verduras. Las que no se puedan sancochar se tienen que remojar. Los aceites vegetales, evitar todo lo que es frituras, piel de animales, todo lo que es cachitos y los envasados, ¿no? Todo lo que es envasado hay que evitar en nuestra alimentación. Recordarles que desviralizando los alimentos vamos a ganar bastante, porque con esto nuestra alimentación va a tener minerales disminuidos en sal, en urea, en fósforo. Acá, por ejemplo, observamos las papitas en rodajas con agua. Las dejamos en el frigider con agüita. Al día siguiente botamos esta agüita, vamos a ver que esta agüita es media marroncita. Y ahí estamos eliminando los minerales. Colamos esa agüita y una vez que esta papita ya está desmineralizada, la podemos secar y la freímos en la freidora de aire, o si no, la hervimos, o si no, hacemos un puré, ¿ya? Hirviendo los alimentos, vamos a perder el 50% de los nutrientes. Y acá tenemos minerales que hemos hecho una sopa y lo sacamos con un colador. Nunca usar el caldo, porque este caldo nos hace daño, ¿ya? No consumir, en esta gráfica estoy presentando todos los embutidos, todo lo que es hot dog, jamón, chorizo, mortadela, todos estos alimentos tienen preservantes, colorantes, y esto nos hace mucho daño, no solamente para nosotros, sino para toda la familia. También evitar todo alimento envasado, porque a esto le agregan sal y le agregan azúcar. No saben, esto engorda un montón. Si ustedes quieren comer atuncito, mil veces cómprense su pescado, no importa el bonito, lo hierven 20 minutos, botan el agüita y una vez que el pescado está frío, lo desmenuzan y lo guardan en tapercitas en su frigider y pueden usar para hacer con cebollita, para hacer un ají de atún. Les sale bastante porque abunda, ¿no? Entonces, pero sí es importante evitar todo lo que es mermeladas, jamón, jamonada, hot dog, y ni hablar de los alimentos, de los productos snacks, ¿no? Lo que es papita, chisito, gaseosa, todo eso hace mucho daño, sobre todo si el paciente es diabético y tiene enfermedad renal. Muchas gracias, espero que les haya gustado la presentación de hoy. Listo, muchísimas gracias, Ricardina, muy interesante. Por favor, anoten todas sus dudas y consultas para poder resolverlos al final, ¿ok? Ahorita vamos a seguir con nuestra querida Kay, que nos va a hablar de amar y confiar. Kay, te damos el pase, por favor. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto volver a saludarlos. El día de hoy, el taller lo vamos a hacer nosotros juntos, como una muestra de lo que es amar y confiar desde la práctica. Para empezar, vamos a hacer un jueguito de palabras para estimular siempre la memoria, la atención, la concentración, etc. Y, bueno, seguidamente les voy a comentar o les voy a contar un cuento y luego ya cerramos
con el pequeño karaoke, el que quiera se une. Así que quiero por favor que me digan los que deseen participar, sinónimos, acuérdense que, ¿qué es un sinónimo? Sinónimos de la palabra amor. A ver, un sinónimo de la palabra amor. Cariño. Odio. Sinónimos son palabras parecidas. Cariño. No, cariño. Muy bien. No te preocupes. Otro. Sinónimos de la palabra amor. Afecto, muy bien. Mi vida. Mi vida, amado. Excelente. Mi vida. Perfecto. Mi tesoro. Muy bien. Mi tesoro, muy bien. ¿Qué más? Mi darling. Ok. A ver, un sinónimo más. Todo lo que se dice con cariño. Muy bien, todo lo que se dice con cariño. ¿Alguno más? Puede ser también cariño, lealtad. Muy bien, lealtad, excelente. Mi sugar. Mi sugar. También, ok. También. Muy bien. Ahora vamos por sinónimos de la palabra. Perfecto. Ahora vámonos por sinónimos de la palabra confiar. A ver, sinónimo de la palabra confiar. Honestidad. Honestidad, perfecto, muy bien. Creer. ¿Cómo? Ahí, creer. Ahí entra más lealtad. Lealtad, muy bien. Un par más, vamos. Creer. Sinónimos de la palabra confiar. Puede ser esperanza. Muy bien, fe. Tener esperanza, fe, excelente. Uno más. Vamos, sí se puede. Sinónimos de la palabra confianza. Franqueza. Franqueza, perfecto. Muy bien, excelente. Ahora sí, colabórenme, por favor, apagando sus micrófonos porque les voy a contar un cuento y me gustaría que se escuche el audio limpio. Ahí escuchó un perrito. Qué bonitos son los perritos. Muy bien. Excelente. Les voy a contar el cuento de el águila y el halcón. ¿Sí? Así que los que deseen, pues pueden cerrar sus ojos, recostar la cabecita y escuchar este cuento que les voy a contar el día de hoy. Este cuento se llama El águila y el halcón. A propósito de San Valentín, había una vez una pareja que estaba muy, muy enamorada, una pareja joven, y va donde un cacique, donde una persona que ayudaba, un consejero, y le dice, por favor, mire, nosotros nos vamos a casar y queremos estar siempre juntos, queremos estar siempre unidos, queremos que nuestro amor dure para siempre. Por favor, ayúdenos, denos alguna pócima, algún conjuro para nosotros estar juntos siempre. Entonces el consejero le dice, bueno, muy bien, a ti, hombre, quiero que me, para hacer este conjuro, quiero que me busques un águila grande, poderosa, el águila más grande, más cazadora que tú veas, y me la vas a traer mañana. Y a ti, mujer, me vas a buscar un halcón grande, poderoso, el más majestuoso, el más bonito que tú veas, el más fuerte, y me lo vas a traer. Entonces, el hombre y la mujer salen a la búsqueda del águila y del halcón, los logran conseguir, y los traen. ¿Cómo habrán hecho para traerlos? No sé, no cuentan en la historia, ¿no? Pero resulta que los traen. Entonces, les dicen, muy bien, estos animales voladores, fuertes, cazadores, van a ser atados por las patas, para que en lugar de tener dos alas, pues, los dos juntos tengan cuatro alas, y vuelen más alto, y vuelen siempre juntos. Ah, perfecto, entonces los ataron por las patas, entonces cuando quisieron volar, intentaban volar pues más alto y en realidad daban vueltas y vueltas y vueltas, y como no podían volar, el águila y el halcón empezaron como a picotearse.
los jóvenes asustados dijeron, no, por favor, ¿qué es esto? ¿No? Van a pensar que estamos diciendo maltrato animal. Y entonces los soltaron, suéltenlos. Entonces, suéltenlos a los animales. Entonces, soltaron a los animales. Y vieron cómo el águila y el halcón, ya mucho más tranquilos, empezaron a volar y vieron cómo el águila y el halcón volaron juntos. Entonces, este es un cuento que finaliza diciendo que los seres humanos, por mucho que nos queramos, es importante que no busquemos atarnos, que busquemos confiar en el cariño de la otra persona y que tengamos la fortaleza para caminar uno junto al lado del otro, pero nunca enganchado ni nunca atado, sino siempre por libre voluntad. Y esto no solamente aplica para amor de pareja, sino también para padres e hijos, para abuelos y nietos, para hermanos. Y si bien es cierto, nos puede dar mayor seguridad tener a los hijos ahí atados o a la pareja ahí controlada, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que eso a la larga nos lastima. Entonces, no hay mejor muestra de amor que el cuento del águila y el halcón, que por libre voluntad eligen viajar y volar y levantar vuelo uno al lado del otro. Bien, entonces espero que les haya quedado claro el cuento del águila y el halcón, que es contado por, si les gusta este tema de los cuentitos, es contado por el psicólogo Jorge Bucay. Es un psicólogo que adhiere a una rama de la psicoterapia que es muy bonita, que se llama, es el modelo Gestalt, y es pues mágico. Entonces espero que les haya gustado el cuento. Y ahora, los invito nuevamente a decirme tres artistas para hacer las votaciones y hacer el karaoke. Así que, por favor, díganme tres artistas, los tres primeros que comenten tres artistas para hacer el karaoke. A ver. Juan Gabriel. Hola. Muy bien, Juan Gabriel. Uno. José. Muy bien, señora. Dos, a ver, una persona más. Juan Gabriel, José. Perales. Rafael. Uy, ya. Rafael. Listo. Entonces, tenemos a Juan Gabriel, a José y a José Luis Perales. A ver, de repente, manitos, ¿quién vota por José Luis Perales? Yo. Perfecto, ¿tiene un voto? Dos votos. José Luis Perales. Ya. ¿Quién vota por Rafael? ¿Quién vota por Rafael? A ver, un voto por Rafael. Rafael. Ya, un voto por Rafael. Rafael. Perfecto. ¿Y quién vota por Juan Gabriel? Yo. Ya, Juan Gabriel. Juan Gabriel. José era uno. José, ya, José tiene dos votos. ¿Nos quedamos con Juan Gabriel y José o con José Luis Perales y José? ¿Con cuál nos quedamos? José. Juan Gabriel y José. José tiene un segundo voto. José. Muy bien, perfecto. Entonces nos quedamos muy bien con José. ¿Qué canción de José? Tiene varias. El triste. 40 y 20. Muy bien, para celebrar las diferencias podría ser 40 y 20. ¿Qué dicen? ¿40 y 20? Para el día de la amistad. Sí. 40 y 20 entonces. Claro.
Muy bien, vamos a ver qué nos dice Spotify si tiene el 40 y 20. Reproduce 40 y 20 de José José en Spotify. Todos a cantar. Ahí tienes 40 y 20 de José José en la Spotify. Empieza a cantar. Ahí está. No se escucha. No se escucha. ¿Escucha? No. No, no se escucha. ¿Qué están en 1030? Las mentiras son todas mentiras. Sí. Ahora sí. Cosas que bien dice la gente. Sí, la gente. Decir que este amor es prohibido. Yo tengo 40 y tu 20. Y tu 20. Que yo soy otoño en tu vida. Y tú eres mi querido. No sabe que guardo Qué buena voz. ¿Qué será? Por rato se escucha, por rato no. Forma natural y les deseo a todos ustedes un lindo día de San Valentín con las personas que tengan cerca para que les puedan demostrar todo su cariño, todo su amor, todo su afecto. Un abrazo para todos ustedes, te doy nuevamente la palabra a Margot y muchas gracias a todos los cantantes. Muchas gracias, Kay, muchas gracias, muy interesante, 40 y 20. Muy bien, entonces ahora vamos a dar pase a las dudas o consultas que puedan tener.
Por favor, me levantan la manito quienes quieran participar para que puedan prender su audio y hacer la consulta respectiva. No sé si la manito levantada del señor Teófilo es para hacer alguna consulta o es por el tema musical que estábamos viendo hace un ratito. A ver, anímense, que el tema de Ricardina ha estado bastante interesante. Ahora, yo tengo una pregunta para hacer. Señora Marta. Buenas tardes. Tengo una pregunta para hacer que me inquieta porque tuve un pequeño percance la semana pasada y esto es para la licenciada Ricardina. Licenciada Ricardina, la semana pasada incluso no pude presentarme porque estuve con un calor que todos lo tienen, pero yo me sentía terrible. Terrible, terrible, me daban calambres, transpiraba terriblemente y mi hija optó por comprarme Sporey y comencé a tomar 2 onzas más o menos de Sporey con agua. Con eso me pasaron los calambres, licenciada. Pero yo sé que creo que eso no puedo tomar. ¿Qué puedo hacer en un caso así? Porque sí, el calor está terrible y me imagino que no solamente yo pueda tener ese problema, sino que pueda haber algún otro paciente que lo tenga y de repente la pregunta sirve para ambos. Sí, muchas gracias por su participación. Y sí, bueno, usted respondió parte de la pregunta, ¿no? El agua natural no tiene tantos nutrientes, tantos minerales. Pero un Gatorade, un Sporey es un agua rehidratante, con sales que justamente son para los deportistas. De todas maneras, yo preferiría que si tiene calambres, considerando que todos los alimentos tienen potasio, se puede utilizar que no tiene otros minerales, o de repente un jugo de frutas o algo así, porque el exceso de sal, si es un paciente hipertenso, el Gatorade pues es gran cantidad de sal, ¿no? Y aparte tiene colorantes y tiene preservantes. Quizás motivo de X, ¿no? O sea, muy esporádico, quizás podríamos hacer eso. Pero me gustaría que el doctor nos apoye con la respuesta de esta vez, la ingesta de alimentos. Disculpe, yo había hecho la prueba con limón y había hecho la prueba con naranja y los calambres me venían uno tras otro y yo respiraba empapadita la ropa, me sacaba, me bañaba, volvía a ponerme y olvídese. Fue 2 días que fueron bien, 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 bien complicados. Entonces mi hija optó por eso, me dijo, mamá, tienes que tomar algo, si no vamos a tener que ir al hospital. Y definitivamente con eso, licenciada, hasta el día de hoy no me he vuelto a dar ni un calambre. Lo he tomado así, 2 onzas por 4, más o menos. Y 2 veces en el día, uno como a las 10, 11 de la mañana y el otro como a las 5 de la tarde. Con eso me he mantenido hasta el día de hoy. Sí, entiendo que ha estado sudando demasiado, de repente como haciendo ejercicios. Igual quisiera que el doctor nos apoye. Doctor, sí, 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 eso sí, se lo voy a agradecer mucho. Hola, sí, para responder su pregunta. Los estadios de enfermedad renal, cada uno es diferente y hay que individualizar el tratamiento en cada uno. Entonces, podría hablar de generalidades, pero tendríamos que ver también. Tenemos un audio que está haciendo interferencia. No sé quién tiene prendido el silencio, por favor, para que lo apaguen y podamos escuchar bien al doctor. María Elena, creo, está con el audio prendido. El doctor nos va a explicar, por favor, tratemos de apagar un ratito los audios para poder entenderlo muy bien. Listo, doctor, disculpe. Ya. A ver, tomar esto, pero el Gatorade está mal, es como tomar un jugo de frutas, pero esto está mal en estadios avanzados, en un estadio 5 de repente, o un 4. Pero en otros estadios tampoco es aconsejable, la verdad, porque esas bebidas es por el Gatorade están hechas así como bien proteínas, son bebidas hidratantes que tienen muchas sales y minerales,
cuales se pierden, digamos, con un ejercicio extenuante, ¿no? Haber dejado bicicleta, modificador, etcétera, o por esos atletas que corren, ¿no? Esos son los ejemplos clásicos, ¿no? O sea, algún tipo de deportes se les recomienda que toman eso, ¿no? Porque pierden mucho mineral. Ahora, y para el caso personal que menciona usted, creo que solamente es por falta de agua, ¿no? O da la impresión. Habría que ver también si es que está tomando furosemida o no. Sí, yo. Entonces, quizás probablemente la solución sería suspender la furosemida o tomar menos dosis. Pero la cantidad de agua es importante ahí, ¿no? Más no son los minerales, no es el potasio. El potasio en general está adecuado en todos nosotros. En la dieta lo encuentras bien. Entonces, si tú comes, lo va a estar unos buenos niveles en el cuerpo. Sin embargo, Duración intensa. en estadios avanzados, el potasio sube mucho. Y si toma algo de Riotrante, va a ser mucho peor. Vale. No creo que la solución sea el potasio, solamente el líquido. Y si toma furosemida, obviamente es la cantidad de líquido, ¿no? Ya debería dejar de tomar la furosemida o suspender o bajar la dosis, pero tiene que pasar evaluación por médico para poder verlo. Probablemente le han dado en un momento donde está hinchazón las piernas. Y el hinchazón no solamente es por la parte del mal, puede ser muchas otras causas. Puede ser insuficiencia cardíaca, cuando por ejemplo te falla también te hinchan las piernas. Cuando el hígado también falla, también se pueden usar las piernas. Entonces hay que tener mucho cuidado y el tratamiento es individualizado. Cada persona es diferente y va a depender mucho del estadio en el que están. Así que siempre pregunten en el consultorio, ¿no? Pero recomendaciones generales es no tomar mucho potasio ni esas bebidas hidratantes, no las necesitan, la verdad. Y lo más probable que sea es líquido, por falta de líquido. Y con la proteína más le ha provocado calor. Ya, doctor. Correcto. Entonces, lo que tendría que hacer, a pesar de que ese día probé con jugo de naranja y con limonada, pero los calambres eran intensos, terribles. La Es que sudoración no todavía ha tampoco. tomado la cantidad de líquido que necesita su cuerpo. Ha estado tomando frutas, Menos ¿no? En probablemente. general jugo con frutas, pero eso no es la solución. Ya, doctor, correcto, voy a tomarlo en En su cuenta caso porque particular sería suspender la furosemida, tomar el interdiario y si decide pues, Intermedio suspender los lo estoy calambres, tomando ahora, ya me suspenderlo. mandaron internet. Claro. Está bien. Ya, doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que se haya aclarado la duda. Señor Juan Antonio, veo la manito levantada. ¿Tiene alguna consulta? Prenda por favor su audio. Bien, gracias por su pregunta. Y sí, todo paciente, inclusive con triglicéridos altos o colesterol altos, puede consumir aceite vegetal, añadirle a la preparación, a no ser que él sea obeso. Si es un paciente con obesidad mórbida, no podríamos usar aceite vegetal. Pero en general, el aceite vegetal es una gran alternativa para dar calorías en la alimentación de cualquier ingesta, ¿no? No así las grasas de origen animal, a pesar de que sea hipertenso, a pesar de que sea diabético, porque generalmente los aceites vegetales no tienen tanta sal y no tienen tantos minerales, solamente tienen calorías y tampoco tienen muchos carbohidratos, ¿sí?
casi nada, todo es aceite, todo es grasa vegetal y es grasa buena. Ahora, hay aceites vegetales y aceites, o sea, hay algunos que están mezclados, dicen que son extra virgen, pero incluso lo mezclan, el precio muchas veces de los aceites vegetales vírgenes es alto. Los aceites que están baratos, que supuestamente son vegetales, esos ya están mezclados, entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, si le gusta al paciente, puede usar aceite de oliva, pero si no le gusta al paciente, no le vamos a exigir que coma un aceite que a él no le guste. Yo particularmente no me gusta el aceite de oliva. Si le agrego a las ensaladas, no lo como. Entonces hay que usar aceite de shachaichi o aceite de maizol o otro aceite que le agrade al paciente. Cualquier aceite vegetal, cualquier aceite vegetal. Claro que es importante que el aceite natural, claro, sí, es mejor el aceite natural de los alimentos, por ejemplo, de la aceituna, de la palta, de las nueces, las pecanas, ese aceite natural, esa grasa es mucho mejor que los que vienen envasados siempre, porque igual todo aceite vegetal tiene colorantes, pero vamos a observar cuál de los dos nos va a dar mejor, como les digo, aceptación del alimento, ¿no? Les cuento que a veces los aceites no pasan, ¿no? O sea, el paladar no pasa y ahí encontramos otras alternativas. A usted por su participación. Muy bien. No sé si el señor Teófilo quiere hacer alguna consulta o alguien adicional. Veo solamente la manito del señor Teófilo levantada. O la dejamos ya la ronda de preguntas y pasamos a lo que es la actividad física con la licenciada Mary. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que ha estado todo bastante claro. Vamos a pasar, por favor, con Mary. Ha estado todo muy claro, así que todo ha sido bien explicado, como con manzanitas. Muy bien, muchas gracias. Esa es la idea, que se entienda las cosas que podemos brindarles. Muy bien, entonces, Mary, te damos pase. Gracias. Hola, gracias, Marlon. Muy buenas tardes con todos. Feliz día de San Valentín. Vamos a hacer ahora nuevamente nuestros ejercicios. Espero que no se hayan olvidado, ¿no? ¿Ok? Empezamos. Voy a prender la música y hacemos nuestros ejercicios. A ver. Sí, ustedes saben que le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Mary porque ella está un poquito enfermita. Por eso no nos ha acompañado mucho y ahora está repotenciada. Gracias. Bueno, empezamos. A ver, ¿escuchas? ¿Te escucha? ¿Sí? ¿Te escucha? Ok, vamos, empezamos. Vamos a inhalar. Pero está bien. Se escucha bien, se escucha bien no bajito. Se escucha la música, Mary. Se escucha bajito. No se escucha la música, alza de volumen. Casi nada. ¿Ahora? No. ¿Ahí? ¿Se escucha? No. A ver. ¿Ahí? No se escucha. Bajito se escucha. Si no, que Katy. ¿Puede mejorar un poco? ¿Y ahora? ¿No se escucha? Oh. Pero sin música, para poderle escuchar bien a usted, pues. Vale, vamos a ver. ¡Que cante, que cante! ¿Lo puedo mandar, Ricardina? ¡Que cante, dice! Rica, ¿te lo puedo mandar a tu WhatsApp? La licenciada Katy, que la dije. La licenciada Katy, que la yo, que la cantante, dice, los pacientes. No está por ahí. Ya, está ocupadita.
Te lo mando a ti, Rica, ¿ya? A ver. Haga tú. Ya, amiga, a ver. Está, vamos. Ya, yo te lo envié, a ver, porfa. Ya. A ver, vamos a ver. No sé qué está pasando acá con... Si no, sin música, no se preocupe. A ver, si no podemos con Rica, ya, si no nos cantaremos. Vamos a cantar. A ver. Como en el ejército, ¿ves? Como en el ejército, ahorita se canta. ¿Estás lista? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Verdad? Ya, yo escucho. Sí. Ya, a ver. Vamos, empezamos entonces. Ya, a ver, vamos. Vamos a ir, flautitas. A ver, a ver. ¿Están haciendo? Ok, muy bien, vamos. Que activen sus cámaras. Bien, nos soltamos. Vamos, nos soltamos. Ok, vamos. Adelante. Hacemos el mismo. Cerramos y abrimos, ¿ya? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 10, a ver, vamos, ¿cómo va? Ok, muy bien. Arriba, repito. Arriba, y acá estamos. Derecha, adelante y atrás. Adelante y atrás. Ok, a ver, vamos. Adelante, atrás. Uno. Dos. Tres. Espacio. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho, nueve, diez. Ok, descansamos un ratito, nuestro bracito descansa. Vamos a seguir trabajando con nuestro bracito. Ok, descansamos un ratito. Bien, seguimos. Entonces adelante. Bien. Y agarramos nuestros hombritos. Alternando. Mira. Izquierda. Ahora derecha. ¿Ok? Vamos. Uno. Dos. Vamos, vamos. Tres fueron. Tres. A ver, a ver. ¿Cómo están haciendo? Muy bien. Cuatro. Voy a dejar esto. Y el águila y su cinco, a ver, ¿cómo están trabajando? El señor Luis Eduardo, la señora Cecilia Vicencio, Cecilia, Humberto Callazú, María Elena, señor Augusto, también lo estoy viendo ahí que está haciendo excelente. Sigan, estoy viendo, alternando, ¿ah? Alternando. Ocho, nueve, diez. Ok, vamos, continuamos. Seguimos. Muy bien. Ahora los hombritos adelante. A ver. Uno, dos. A ver, ¿cómo lo hacen ustedes?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Ahora atrás. Los hombritos atrás. 1, atrás. A ver, atrás. Bien, atrás. Bien, atrás. Vamos. 3, atrás. Bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, descansamos un ratito. Descansamos un ratito. Y vamos a continuar, ¿eh? Y vamos a pasando por los hombritos. Ok, vamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vamos. Uno, quiero ver si estás trabajando. Dos, perfecto. Vamos, 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 señor Humberto. Tres, muy bien. Corta. Bien, cuatro. Cinco, despacio. Seis, diez, arriba, abajo. Arriba, abajo. Siete, arriba, abajo. Bien, ocho, arriba, abajo. Bien, nueve, bien, diez. Ok. Muy bien, vamos a inhalar y exhalar nuevamente. Vamos. Nos soltamos, vamos. Manitos en la nuca, bien recto, atrás. Uno, atrás. Dos, a ver, vamos, siguen trabajando. Tres, vamos, muy bien. Cuatro, cinco, aló. Hola. Seis. Vamos. Atrás. Siete. Atrás. Ocho. Atrás. Nueve. Atrás. Diez. Atrás. Muy bien. Bien, excelente. Ahora seguimos trabajando. Vamos. Derecha. Centro, izquierda, ¿ok? Vamos. Derecha, centro, izquierda. A ver, vamos. A ver. Así soltar. Ya, vamos. Bajamos la manito, el bracito bajamos. Miramos la derecha, centro, izquierda. Vamos. Uno. Dos, derecha. Centro, izquierda. Centro, derecha. Tres. A ver, vamos, que viene trabajando. Bien, excelente. Derecha, centro, izquierda. Derecha, centro, izquierda. Okay. Cuatro. Vamos. Cinco. Bien. Seis. Despacio. Siete. Bien, 8, despacio. Bien, 9, quiero ver cómo están trabajando. Y 10, excelente. Bien, seguimos trabajando. Saltos arriba. Ok, vamos. Arriba, costado, abajo. Vamos, arriba, costado, abajo, ¿ok?
Uno. Dos. Costado. Abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Arriba. Costado. Abajo. Seis. Arriba. Costado. Abajo. Siete. Arriba. Costado. Abajo. Bien. Arriba. Ocho. Costado. Abajo. Bien. Arriba. Costado. Abajo. Nueve. Arriba. Costado. Abajo. Bien. Muy bien. Ahora lo voy a sentar. Lo vamos a sentar. Nos sentamos. Nos sentamos. ¿Ok? Y vamos. Primero vamos a trabajar con la derecha. ¿Ya? Bien. Costado. Uno. Centro. Izquierda. ¿Ok? A ver, vamos. Abajo. Centro. Izquierda. Ok. Vamos. Uno. Dos. Bien. Tres. Vamos, vamos. A ver, ¿quién está trabajando? Muy bien. Cuatro. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, señor Luis. Vamos, señor Humberto. La señora María Elena, muy bien. Señora Yolanda, vamos, con su esposo. ¿Quién más está bien acá? Jesús Villavicencio. Cinco. Vamos, vamos. Seis. Bien, estoy mirando aquí, estoy trabajando. Siete. Bien, ocho. Muy bien, nueve. Abajo, abajo, abajo. Centro. Izquierda. Vamos. Y diez. ¿Ok? Muy bien. Seguimos trabajando, manitos en la cintura, manito en la cintura, mano derecha en la cintura y la izquierda arriba. Vamos, uno, dos, vamos, mirando el techo ya, tres, cuatro, cinco, seis, a ver cómo van, muy bien, siete, mirando al techo, levantamos la bajita, ok, ocho, vamos, vamos, bien, muy bien, nueve, excelente, muy bien, mirando al techo, y diez, ahora viceversa, cambiamos. Cambiamos. Vamos. Uno. Mirando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. ¿Cómo van? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien, muy bien. Descansamos un ratito. Descansamos un rato. Nos soltamos. Nos soltamos. Nos soltamos. ¿Ok? Nos soltamos.
Muy bien. Ok. Miren. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. ¿Ok? Vamos, despacio, por favor. Uno. Vamos. Atrás. Adelante. Uno. Despacio. Dos. Despacio. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Excelente. Seguimos trabajando. Manito derecha. Agarramos nuestro oído izquierdo. Costado. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Bien, ahora viceversa. ¿Ok? Vamos, yo vamos a terminar nuestro ejercicio. Vamos. Uno. Dos. Tres. Se fue el audio. Cuatro. Sí, ¿no? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Ok, vamos con nuestro último ejercicio. Manitos a la cintura. Vamos, hacemos un círculo, ¿ok? Vamos, empezamos. Adelante, vamos. Uno. Dos. Tres. Muy bien, excelente. Cuatro. A ver, ¿cómo están trabajando? Excelente. Cinco, círculo, círculo, bien. Seis. Bien. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ok, ahora derecha. Otra vez. Círculo. Uno. Para derecha. Dos. Tres. Ocho. Nueve. Y 10. Muy bien. Terminamos, inhalamos, exhalamos y empezamos el baile. Vamos. Muy bien, excelente. Ahora vamos a poner la musiquita para poder bailar y finalizar, ¿ok? Así que a Tita me sirve a decir, por favor. Ok, ¿lista? Vamos a bailar. Hola. Ella, sí se escucha. A ver. Ya no quiero sufrir. Vamos, vamos, empezamos. Vamos a bailar. Hoy día es día San Valentín, por favor, bailemos. Día de amistad, día del amor. Ahí pegadito también podemos ver nuestros sombritos. Ok, vamos. Ya no quiero llorar. Ya no quiero sufrir. Ya no quiero llorar. Porque mi corazón me quiere matar. Eso, vamos. A bailar, a bailar. Eso, vamos. Vamos, vamos. No se oye la música. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No se escucha? No, no.
No, 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 no. Ahora, ¿te escucha? ¿Te escucha? Más o menos. ¿Te escucha o no te escucha? Ahí entrecortado. Apenas se escucha pedacitos. A ver, yo voy a poner. Ahí, ¿te escucha? Sí. ¿Ya está bailando? Sí. Vamos, vamos. Eso, vamos, eso. Vamos, vamos, muy bien. Quito. Eso, los hombritos, los hombritos. Eso, eso. Ya no se escucha nada. A ver, voy a poner yo. Más arriba, más arriba. Ahí. Eso. Vamos, vamos, vamos. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Que Katy desactive su canción. Yo la tengo aquí. Eso, eso. Vamos, eso. Vamos. Los hombritos, los hombritos, los hombritos, los hombros. Eso, eso. Pero no se escucha bien, no. Déjalo ahí. Ahora. No se escucha bien, dice. No, okay. Mejor póngase a cantar. ¿Cómo dices? Oh, qué penita. Ya para la próxima, la siguiente semana vamos a tratar de mejorar. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Que lo siga pasando bonito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Que pasen un feliz día, bendición. Disculpen los problemas técnicos. La próxima semana, familia, la amistad, a todos, bendiciones. Bendiciones, abrazos y bendiciones. Feliz día, la amistad para todos. Gracias. No se olviden, no se olviden, por favor, su videíto, sus fotos, cartitas, por respeto de lo que vamos a hacer, concurso. ¿Ok? Lo más importante es participar y queremos saber hasta dónde ustedes han aprendido mucho en la escuelita. Eso es lo que queremos, ¿ok? Los esperamos. Siga mandando, ya, por favor, bien, su videito. A ustedes, más bien, disculpen, para la próxima vamos a tratar de mejorar esto. ¿Ok? Ajá, bien, y gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta el próximo miércoles. Gracias. Doctor, denos sus palabras de cerrar el día de hoy. Allá, sus palabras de cierre por el Día del Amor y la Amistad también. Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Lo único que les quería recomendar era que tener cuidado con la nutrición. Por favor, no se priven tanto, no sean tan estrictos consigo mismos. Para los estadios que son más avanzados, sí hay que tener un poco más de cuidado. Pero traten de comer bien, entonces bien. Y disfruten este 14 de febrero y espero que la pasen bonita en familia también. ¿Vale? De buena manera, doctor. Gracias, bendiciones. Les vaya bien. Hasta luego, doctor. Bendiciones, doctor. Bendiciones, gracias, para doctor. Todo el equipo. Que la pasen bonito día de la amistad para todos. Igualmente para ustedes también. ¡Feliz San Valentín! Igual para ustedes y por sus mensajes en el chat. Gracias. Besos.
Cuídense y nos vemos el próximo miércoles. Luego. Próximo miércoles. Bendiciones a todos.